Buenas tardes a todos. Soy Miguel Álvarez Areces, hablo en nombre de Incuna, organizador junto a otras instituciones y personas de este webinario y agradezco vuestra participación, colaboración, seguimiento y el poder compartir la experiencia que se nos plantea hoy en este seminario sobre azúcar, patrimonio y paisaje. Este es el cuarto webinario o seminario vinculado a las 23 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que organiza Incuna y que se celebran la semana próxima desde el 29 de septiembre al 2 de octubre en Gijón. El título y el tema central de las jornadas de este año es Patrimonio con Gusto. Y esta visión polisémica y multidisciplinar del patrimonio biocultural y agroalimentario, hemos querido completarla con diferentes perspectivas organizadas y realizadas desde lugares distintos y distantes, pero sobre cuestiones que consideramos clave con respecto a este patrimonio esencial, ya sea en su vertiente patrimonial, en su sesgo identitario, en la posibilidad de creación de rutas y circuitos agroalimentarios y establecimiento de redes de trabajo, de investigación y de puesta en valor de todo este patrimonio de la industrialización, en este caso relacionado con las industrias alimentarias. Hemos realizado un webinario que se planteó sobre el café, realizado desde la Universidad de Campinas en Brasil, organizado por el profesor André Argollo. Otro webinario desde Lisboa, en Portugal, organizado o con la colaboración de la Universidad de Nova de Lisboa y coordinado por las profesoras María Fernanda Rolo y Susana Domínguez. En tercer término, hemos realizado también otro seminario desde la Universidad de Hannover en Alemania y dirigido, coordinado por el profesor George Schroeder y por la arquitecta Federica Scafidi. En este sentido, ahora en este cuarto planteamos un tema que consideramos vital o importante para dotar de contenidos rigurosos a lo que es el evento sobre las jornadas de patrimonio industrial. Hablamos del azúcar en esa vertiente patrimonial y paisajística y de la multiplicidad de historias con historia que lleva el azúcar desde un tiempo milenario, pero planteado sobre todo en la etapa última vinculada a la revolución industrial, primero con la caña de azúcar, posteriormente con la remolacha, y ubicada en territorios o paisajes que conforman un circuito vital y un circuito realmente importante que en nuestra consideración merece el ser un itinerario cultural dentro de la terminología y de los planteamientos que realiza UNESCO. Pero reiterando el agradecimiento, ¿no?, en nombre de Incuna a vuestra participación y en la consideración que posterior a las intervenciones de estos expertos o investigadores que hoy van a hablar ante vosotros, coordinados por Juan Domingo Santos y por Carmen Moreno Álvarez, profesores y arquitectos de la Universidad de Granada, pero tenemos con nosotros también a José Castillo, catedrático de Historia de la propia Universidad de Granada, a Francisco José Sánchez, doctor en Historia también y persona con un gran conocimiento de lo que es el azúcar, no solo en el territorio andalusí, sino en un terreno mucho más amplio, y también al historiador Jesús González Ruiz, con una amplia experiencia en el tema del azúcar y que particularmente el interés que nos ha motivado hoy viene en cierta medida por el conocimiento que tuve ya hace muchos años de sus trabajos, de sus investigaciones, que se han plasmado posteriormente en un libro que hemos editado, que es El itinerario cultural del azúcar del Mediterráneo al mundo atlántico, y que él subtitula
de esa dulce razón. Y con la razón endulzada y amenizada ahora, como todos vosotros, sobre todo teniendo en cuenta el horario que tenemos en España, que podemos acompañar al webinario e intervenir acompañados de un café y endulzado con esa dulce razón que es el azúcar, doy la palabra a Juan Domingo y a Carmen Moreno, que serán los coordinadores y que en realidad son los artífices de este seminario, y les agradecemos vivamente desde Incuna su colaboración, su trabajo, deseando un exitoso tiempo, ¿no?, de compartir sus trabajos, sus planteamientos de cara al futuro, de puesta en valor, sobre todo en la Vega Granadina y en Granada, pero con esa dimensión universal que nos planteamos hoy, la valorización del patrimonio y del paisaje azucarero. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por elegirnos, ¿no?, para la coordinación de este seminario. Saludo a todos los que os habéis conectado desde España y desde fuera de España, ¿no? Buenas tardes, y vamos a dar comienzo a este seminario del azúcar, patrimonio y paisaje, dentro de los seminarios del patrimonio con gusto. Una jornada dedicada expresamente al azúcar desde distintos puntos de vista. Juan y yo hemos coordinado este seminario, pues teniendo en cuenta que el cultivo de la caña de azúcar y de la remolacha ha constituido la base productiva de ciertas sociedades que convirtieron estas plantaciones en un modelo socioeconómico-cultural de un territorio y su pueblo. La dimensión universal que ha tenido este cultivo permite hablar de una identidad cultural del azúcar entre distintas regiones y lugares, en especial entre Latinoamérica y la España mediterránea, con fuertes conexiones e influencias que han contribuido a crear una cultura compartida de técnicas agrícolas, industriales, tipológica, arquitectónica y también de tipo de paisaje. Las temáticas que vamos a tratar en este seminario abarcan miradas diversas relacionadas con el azúcar, ¿no?, que con perspectivas pues, que incluyen una visión histórica desde La Habana y las relaciones de transculturalidad que se establecieron con España, así como pues, el paisaje agroindustrial del azúcar y sus valores patrimoniales, o la arquitectura de las fábricas e ingenios azucareros y las relaciones entre el paisaje agrario y el paisaje industrial en el desarrollo de la ciudad contemporánea. En definitiva, van a ser un conjunto de reflexiones que nos mostrarán la trascendencia que tuvo el azúcar para configurar un patrimonio cultural de indudable interés y repercusión, cuyo legado pues, ha llegado hasta nosotros. Para ello, pues, contamos con expertos invitados en la materia, que ya Miguel Ángel lo ha presentado, y que nos hablarán de estos asuntos y con los que tendremos al final de sus exposiciones un coloquio en el que esperamos que el público asistente pues, pueda también intervenir.